referencia, entiendan ustedes por qué ese subtítulo. Bien, sin ir más, si podríamos empezar diciendo que el acuífero de Timanfaya nace como una idea que surge en 1992, cuando yo era ingeniero jefe de planificación, estudios e hidrología. Yo era, en ese momento, se suponía que en teoría era de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y, por tanto, se suponía que yo tendría que buscar alguna alternativa a esa dependencia que islas como Fuerteventura y Lanzarote tenían con la desalación. Tienen que tener en cuenta que la isla de Lanzarote tiene que producir 26 hectómetros cúbicos de agua al año. Un hectómetro cúbico de agua es 1 millón de metros cúbicos. Tiene que producir 26 millones de metros cúbicos para dar el consumo a 150.000 habitantes. Esto, evidentemente, aquellos que les suenen las unidades, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en verdad Lanzarote lo que necesita son 13, la mitad, pero la otra mitad se pierde en las tuberías y por las conducciones. Pero lo que aquí nos importa, lo que me importaba a mí, era esa dependencia con la desalación que veremos al final, que para mí esa dependencia es una verdadera cruz para una isla que no tiene petróleo. Por esa razón, yo intenté buscar la solución a la isla de Lanzarote y desde el año 92 la estuve buscando. Bien, para que vean, aquí tienen... mira, podrías tocar un poco las luces de por aquí, porque si no, no se ve. Bien, lo que quería que... Sí, incluso esa de ahí, si la quitas, mucho mejor. ¿No? ¿Mejor ahora? Sí. Bien, quiero que vean la idea cómo surge. La idea surge viendo la geología de la isla. En la geología de la isla uno se da cuenta que está formada, en verdad está formada la isla Lanzarote por tres islas. Una primera, que es esta parte sur, que tiene una antigüedad de 15 millones de años. 15 millones de años es muy poco para una piedra, pero es muchísimo si esa piedra es volcánica. Los materiales volcánicos se alteran enseguida y 15 millones de años es mucho para un material volcánico. De tal manera que se comienza a alterar y se empieza a convertir en arcilla. Eso lo que va a provocar es una bajada tremenda de la permeabilidad. Podríamos decir entonces que este primer tercio de isla, el primero que aparece, tiene una permeabilidad bajísima. Aquí no se podía buscar agua subterránea, por esa razón. Bien, la otra parte, si nos vamos a la esquina opuesta, el norte, es otra isla que se formó hace 10 millones de años. En esa, como ven, 10 millones de años es menos que 15 millones, pero sigue siendo mucho para un material volcánico. En el fondo, esto también es un terreno que sería también con una permeabilidad bajísima. Hace 5 millones de años surgió unas erupciones en el centro que unieron las dos islas. Esto es todo este material entero que tiene 5 millones de años. 5 millones de años ya es un terreno que puede tener una cierta permeabilidad, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo, y tampoco uno debe de creer que se puede encontrar agua allí, por lo menos agua en cantidad y en calidad. Pero si ahora vemos la isla de esa manera, veríamos que esto no tiene solución. No hay agua subterránea porque las permeabilidades son muy bajas. Sin embargo, resulta que hay dos grandes malpaíses que ocupan 200 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que es la cuarta parte de la isla, que están formados por coladas recientes. Son coladas que tienen una, dos mil años, que es el volcán de la Corona, esta parte azul clara, y la otra, que es toda esta parte de color burdeos, que tiene tan solo 300 años. Los materiales volcánicos, como les digo, con la antigüedad se alteran, pero con su juventud y sobre todo con su infancia, como son estos dos, tienen una permeabilidad altísima. Las grietas de las coladas de basalto están abiertas y las escorias tienen huecos que nos caben hasta el puño. Luego, eso es un terreno muy permeable. Luego, en esencia, lo que hay en una isla como esta, que ya les digo, recuerden que consume 26 hectómetros cúbicos de agua al año, más bien produce, consume la mitad, lo que hay es un terreno impermeable, relleno en dos sitios por materiales permeables. Esa era la idea que tenía en la cabeza cuando empezó todo esto. Si nos fijamos en el relieve que hay al lado del Malpaís de Timanfaya, nos quedamos a partir de ahora con el Timanfaya, el relieve que hay son valles muy abiertos, con mucha cantidad de suelo vegetal,
un suelo vegetal además que es cultivable. De hecho, todo este material, estos valles, son los que van a quedar enterrados por el Timo Falla en la erupción que empezó en el año 1730 y acabaría en el 36. Bien, como ven, es un material, suelos vegetales, con un contenido en arcilla muy elevado. Eso nos va a dar la clave de otra cuestión. Si vemos un corte cualquiera de esos terrenos, lo que se ve es un contenido en arcilla muy alto. Aquí ven las grietas de retracción, de por desecación, estos índices de que tienen contenido en arcilla elevadísimo. El material que hay arriba sigue siendo, y además de vez en cuando se ven capas de caliche que todavía disminuyen la permeabilidad. Luego entonces los terrenos antiguos sí teníamos razón. Los antiguos tienen una permeabilidad muy baja por ser arcillosos y además estar encalichados. Pues bien, si a un terreno como este, que ya de por sí tiene una permeabilidad baja, por lo tanto es difícil que encontremos agua debajo, si a un terreno como este de repente le pasa por aquí encima una colada, como las coladas pasan a una temperatura de 1000 grados, lo que va a hacer es quemar el suelo. Lo va a quemar, y como tiene arcilla, lo que va a hacer es proceso que en geología se llama rubefactación, para que nos entendamos. Va a convertir la arcilla en un ladrillo, y eso lo va a hacer todavía más impermeable. Aquí ven un ejemplo. Esto era un suelo de color amarillento, lo ven aquí, por esta capa, que le pasó esta colada de basalto por encima, y aun con una capa de escorias que amortiguaba en parte la temperatura, lo recogió, lo dejó rojo, lo convirtió en una cosa que se llama, que los geólogos llaman, almagres. Esto es un material impermeable. Luego, la idea que subyacía en todo esto era, teníamos un terreno antiguo que le han pasado coladas por encima. Eso significa que el terreno antiguo con baja permeabilidad ahora se ha vuelto todavía más impermeable. ¿Por qué? Porque se ha recocido, se ha rubefactado. Pero además, encima de ese terreno con baja permeabilidad, lo que hay es una capa de coladas y escorias con una permeabilidad altísima. En el fondo lo que tenemos es que el mal país actuaría como una enorme esponja y el agua se la chuparía, la absorbería, iría para abajo y que quedaría contenida en la parte de abajo, en la parte del contacto entre las coladas del Timo Falla y el terreno antiguo. Esa era, como verán ustedes, la idea original. Con esa idea es con la que empezó todo esto. Bien, para que se den cuenta, fíjense, una parte de un mal país. Esto es un mal país. Esto es enorme, tiene una cantidad. Primero son 200 kilómetros cuadrados. Ya le digo que es la cuarta parte de la isla. Pero fíjense que tiene tantos huecos que aquí se infiltra todo. Todo lo que cae se infiltra. No escurre nada. Veremos luego que el agua de lluvia, además de la que se evapora, se divide en dos partes, la que escurre y la que se infiltra. Aquí no se escurre nada. ¿Por qué sé que no se escurre nada? Porque no hay ni un barranco, porque no hay barranqueras. Luego, por tanto, el agua no corre nunca. Lo que hace es, cuando cae, se infiltra. Bien, además también otra cosa que hay que considerar es que las coladas, cuando se emiten, son fluidos. Es un fluido y, por tanto, actúa como el agua. Se va a los puntos bajos. Y los puntos bajos lo que hace es rellenar los antiguos barrancos. Los rellena, los va rellenando hasta que deja una superficie horizontal. Esto es, por ejemplo, la zona de Yaiza. Bien, aquí ven los terrenos antiguos, que se ven muy claramente, y el terreno moderno, que son los mal países, aquí con un pequeño islote. De hecho, de esto que estamos haciendo la foto también es un islote. Bien, por esa razón yo me puse entonces, desde el año 92, a leerme todo lo que yo pillara sobre cómo eran los terrenos que quedaron sepultados por el Timo Falla, qué características tenían, si todos tenían suelos vegetales, y lo que me encontré, pues, ahí referencias, de que Lanzarote era una isla que era abundante en cereales. Eso significaba tener un suelo vegetal, pero que además esa zona que se dedicaba a los cereales fue la que arrasó el Timo Falla, hasta convertirla, la isla, evidentemente, en un erial. Bien, eso me aupaba al pensamiento de que ese suelo vegetal se extendía por debajo de todo Timo Falla. Bien, seguí leyendo todo lo que encontraba, entre ellos, pues evidentemente, el relato de Andrés Curbelo, el cura párroco de Yaiza, que narra la erupción,
Y también este, que también es muy interesante, que es de Pedro Sánchez Umpierre. Pedro Sánchez de Umpierre era el gobernador militar de Lanzarote y Fuerteventura, y encargó que hicieran este plano. Este plano dice muchas cosas en los distintos tonos de color que ven ustedes, con la leyenda y considerando la leyenda que tiene, e incluso estos tres brazos, pero eso, si quieren, en las preguntas lo podremos ver con más calma, todas las indicaciones que nos está dando este plano. Bien, aquí tienen la relación de relatos que íbamos encontrando, por ejemplo, el de Pedro Manuel Dávila de Cárdenas. Este era un obispo que vino a hacer un sínodo en las siete islas, tenía relaciones este hombre con la Fuente Santa también, intentó encontrarla. Y esta que en Lanzarote habla, que esta isla era de las demás sustancia y más fértil de grano. Como ven, todo esto ahondaba quizás en lo que yo estaba buscando, un suelo vegetal que se extendía y que fue anegado por la erupción. Bien, así siguió la cosa y así continuó. Mientras tanto iban pasando directores generales como superiores míos, yo creo que he debido tener como los 20, a todos les contaba lo mismo: en Timanfaya se puede encontrar agua, valdría la pena dedicar, fíjense ustedes, muy pocos miles de euros para poderlo encontrar. Estamos hablando de pocos, muy pocos miles de euros, y incluso le podría decir que dos de los directores generales que yo tuve de aguas eran de Lanzarote, y a nadie le interesó este tema. Nadie movió ni un solo dedo, hasta que en el año 2015, un grupo político del Cabildo de Lanzarote, que además estaba en la oposición, era el grupo de Podemos, con su dirigente, que era Carlos Meca, se puso en contacto conmigo y me solicitó que emitiera un informe, que escribiera un informe acerca de esa idea que yo tenía de que existía agua en el Timanfaya, que la explicara, que dijera cómo se puede comprobar, sobre todo que valorara cuánto costaría demostrar la existencia del acuífero. Por esa razón se escribió este informe. En este informe, como ven, es el informe hidrogeológico de los Malpaíses de Lanzarote. En este informe lo que se hizo fue explicar esa tesis para que la vean aquí de forma gráfica. Esto sería en negro el cauce de un barranco, es un perfil, es un corte. Esto es el terreno que hay debajo. Aquí encima estaría una de las montañas cerca de la costa, y este barranco se ve inundado de golpe por las coladas del Timanfaya durante 6 años. Lo primero que hacen estas coladas es rubefactar el terreno de contacto, de que sería el cauce del barranco, lo quema y lo convierten en impermeable. A partir de ese momento, toda el agua que cae aquí se infiltra y ya se retiene por el tener que infiltrarse, ya no va tan deprisa a desembocar como si no estuviera, como si solo fuera un cauce, y entonces lo que forma es un acuífero que desemboca mediante un acuífero costero. Esto ya es lo que sucede en las demás islas. Y esa enorme montaña que teníamos aquí se queda convertida en un islote, que es lo que vemos ahora, que es el islote de la vieja Gaviera. Bien, en cuanto a cómo lo comprobamos, pues lo que pensamos fue comprobarlo mediante no coger todo el Malpaís, sino coger una cuenca piloto. Esa cuenca piloto era un trozo, más o menos el 40% de toda la superficie de Timanfaya. ¿Por qué coger esta cuenca? Bueno, pues porque al sur estaba limitada por las montañas antiguas. En rojo es el terreno que pertenece al Timanfaya, el terreno permeable. En verde sería el terreno con permeabilidad mucho menor. Y aquí hay una cordillera, que es la clave de la división entre las dos cuencas, hay una cordillera de montañas de volcanes antiguos. Eso debería de generar una cordillera de elevación, con lo cual había una cuenca antigua que vertía por aquí hacia el mar, o bien por aquí, o bien por aquí. Este es el islote de la vieja Gabriela que veíamos antes. Por uno de los dos lados tendría que salir el barranco, y la idea era buscar este punto y ir a buscar el agua en ese cauce de barranco, pero limitándonos siempre a esta cuenca. Bien, aquí ven la cuenca con un poco más de detalle, es la línea azul aquí. Bien, esta línea azul tiene una superficie de 88 kilómetros cuadrados, tiene una pluviometría media de 150 litros por metro cuadrado y año. En todo lo que vamos a hablar, siempre vamos a hablar de recursos, no vamos a hablar nunca de reservas. Vamos a hablar de agua que se renueva cada año con la lluvia.
Bien, esos 150 litros por metro cuadrado con esa superficie nos podría dar un orden de magnitud de cuánta agua se está infiltrando en ese mal país. Para hacerlo tendremos que multiplicar una por otra y ponerle un coeficiente de infiltración. Ese coeficiente de infiltración nace de esta fórmula que es la normal en hidrología. Significa, para que lo vean ustedes, que la pluviometría, o sea, la lluvia que cae sobre un terreno, es igual a la suma de tres factores. La evapotranspiración, la parte de agua que se evapora antes de que prácticamente llegue al suelo, o cuando toca el suelo se produce esa evaporación, o por la transpiración de las plantas, más dos factores que son la lluvia útil, la escorrentía más la infiltración. ¿De acuerdo? Bien, si yo cojo la pluviometría, la cantidad de lluvia y de resto, y le resto la evapotranspiración, me queda que eso es igual a la escorrentía más la infiltración. La escorrentía más la infiltración se denomina lluvia útil. ¿Por qué? Porque es la que nosotros los ingenieros somos capaces de poder captar. La escorrentía con presas y la infiltración con pozos o galerías. Por lo tanto, esa es la parte de la lluvia que nosotros podemos captar. Ahora recuerden que al principio les he dicho que en un mal país como este, como no hay barranqueras ni hay barrancos, todo lo que llueve se infiltra. Luego la lluvia útil es únicamente la infiltración. Toda la lluvia útil que cae en los mal países, no en el resto de la isla, pero sí en los mal países, toda esa lluvia útil es infiltración. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar la pluviometría media por la superficie, multiplicarlo por el coeficiente de infiltración, y sabremos cuánta agua se infiltra dentro del mal país. Sabremos cuánta agua se nos mueve en este cauce, en esta cuenca, perdón, y sale por uno de los dos sitios que son estos cauces de salida al mar. Bien, y aquí viene el problema. ¿Cuánto vale el coeficiente de infiltración? Según los planes hidrológicos, están desde hace 20 años recogiendo el dato que ya definió el ESPA 15 en el año 70. El ESPA 15 definió en 1970 que el coeficiente de infiltración en la isla de Lanzarote, fíjense ustedes, en toda la isla de Lanzarote es entre un 2 y un 3%. O sea, de cada 100 litros que llueve, solamente se infiltran 2 o 3. Nosotros, como me decía el presentador, hemos trabajado en Galápagos y hemos hecho ensayos de bombeo en malpaíses. ¿Dónde? En la Fuente Santa, que tiene encima el malpaís del Teneguía, y hemos hecho ensayos de bombeo en la galería Tocorón, que tiene encima el malpaís de la Restinga en el Hierro. Por lo tanto, sabemos, hemos medido directamente cuánta agua sale de esos malpaíses, cuánta agua se infiltra. Y lo que hemos visto es que nosotros, desde un punto de vista práctico, hemos deducido que el agua que se infiltra en un malpaís de estos es superior al 50% de la pluviometría. Para que se hagan una idea, el valor del 2 al 3% que dicen los planes hidrológicos, el último de 2019, que tiene la infiltración en toda la isla, lo han hecho mediante fórmulas matemáticas, fórmulas de física, que están sacadas de continentes y de terreno sedimentario. Nosotros siempre hemos pensado y hemos dicho que esos valores no son válidos aquí, porque no somos continentes, sino que somos isla, y no somos sedimentarios, sino que somos volcánicos. Y aquí no valen esas fórmulas. Y una de las demostraciones que siempre hemos acudido es a decir que la pluviometría en la infiltración es más del 50% en los malpaíses. Verán ustedes en qué va a acabar todo eso. Bien, fíjense que con el 2 o el 3% nosotros obtendríamos que la infiltración en toda esta cuenca sería de 0,3 hectómetros cúbicos año. 0,3 hectómetros cúbicos, si nosotros en la isla producimos 26 y necesitamos 13, 0,3 no vale la pena ni empezar a investigar. ¿Se dan cuenta? No merece la pena. Pero ahora bien, ¿y si en vez de ser un 2 o un 3% de infiltración fuera un 50%? Entonces el número que nos da es 6,6 hectómetros cúbicos la infiltración que hay en toda esta cuenca. 6,6 es ya el 50% de lo que consume en toda la isla de Lanzarote. Y estamos hablando del 40% del timofal.
Bien, aquí ven otra vez la cuenca. Fíjense, la cuenca va, está hacia allá, la ven ustedes aquí. Este es el islote de la vieja Gabriela, que separa dos posibles barrancos. ¿Cuál era entonces nuestra suposición? Nuestra suposición es que por uno de estos dos sitios lo que escondiera fuera esto, un antiguo barranco que tendría que llevar el agua recogida en toda esta cuenca que tiene 88 kilómetros cuadrados de superficie. Evidentemente, en el resto del mal país sucede lo mismo. Nosotros nos vamos a dedicar lo que sigue a toda esta cuenca, a la que hemos cogido de piloto, pero en las demás sigue pasando lo mismo. En todos los sitios tiene que haber el drenaje anterior, los barrancos anteriores que tienen que llevar el agua. Bien, esta era nuestra idea y por tanto lo que le propusimos a Carlos Meca y al grupo de Podemos, que hiciéramos una prospección. Para hacer una prospección en un parque nacional, evidentemente no se puede ni tocar. De hecho, es que no se puede ni pisar, y nunca mejor dicho, porque no se puede transitar. ¿Qué es lo que hicimos? Definir, hacer, intentar ver en un perfil qué cantidad de agua había debajo, a base de qué, de usar los perfiles, los caminos existentes o incluso las carreteras. Entonces, con esa idea, hay cinco perfiles. Estos cinco perfiles, dibujados así en corte, serían así. Lo que tienen que ver es que en color marrón son los terrenos antiguos, los que nosotros creíamos que deberían de ser impermeables, y en la parte de arriba lo que tienen es las partes de colada del Timanfaya, que son muy permeables y que almacenan el agua justo debajo en los antiguos cauces. De estos tres perfiles escogimos el tercero, porque era el más barato al ser la distancia más corta. Y con base a toda esta historia, lo que hicimos fue definir ese perfil, el perfil que va de Yaiza, que está aquí, al Golfo, que está aquí, pasando por el medio de un islote viejo, que es la vieja Gabriela. Esta sería la carretera de acceso, y a lo largo de este tramo, más a lo largo de este otro tramo, tendríamos que hacer esos perfiles. Por lo tanto, lo que le dijimos a Carlos Meca fue que existe un método de detectar el nivel de agua. Bien, entonces nos dirigimos a la geofísica. Preguntamos a los hidrólogos, y allí quizás cometimos el error de preguntarle a los hidrólogos también de la península, porque nos mandaron a la cátedra de geofísica de la Facultad de Geología de Barcelona, el cual mandaron a hablar con el catedrático como el más adecuado para este proceso. Bien, yo hablé con Alberto Casas, que es el Ponsati, que era el catedrático, y yo le hice dos preguntas muy claras de contestar. ¿Existe un método, y usted es capaz, con ese método que nos diga, de detectar el nivel de agua en esas condiciones, en un mal país? Y además queríamos saber la otra pregunta. ¿Son ustedes capaces de definirnos el dibujo del paleocauce que está enterrado? Porque evidentemente tendríamos que sacar agua en el punto más bajo, que es donde más agua habría. A las dos preguntas, Alberto Casas nos contestó que sí, que se podía hacer y que eso se podría hacer con un sistema que se llama la topografía eléctrica. Entonces, con eso hicimos un presupuesto que salía un presupuesto de 15.000 euros. Con esos 15.000 euros se pretendía entonces comenzar el proceso. Evidentemente, pasaron entre cada cosa que les digo, pasan meses. Por ejemplo, aquí el grupo de Podemos tuvieron que buscar a ver quién financiaba esos 15.000 euros y lo encontraron al final en la Fundación César Manrique y en la casa de alquiler FICAR. Entonces, lo que hicieron, vinieron los operarios. Ya les digo de entrada que el catedrático no vino. El catedrático no llegó a pisar nunca el mal país de Lanzarote, de Timanfaya. Pero los operarios sí estuvieron, tendieron y tendimos con nosotros con ellos los cables eléctricos por la cuneta de la carretera, como les decía, que va de Yaiza al Golfo, y con eso se hizo un perfil geofísico. El trabajo fue a partir de, duró todo el mes de diciembre de 2016. Al final lo que hicimos fue hacer estos perfiles. Estos perfiles era el trabajo de campo, lo hacíamos nosotros. El trabajo de interpretación lo hacía el catedrático, Alberto. Bien, con esto lo que empezamos es, dividimos en tramos, por longitudes, y con esto empezamos, se hizo la tomografía. Para que nos entendamos, la tomografía significa, consiste en una batería que emite unas descargas eléctricas
que van atravesando las capas, sacan información de esas capas y cuando llegan al contacto con la otra capa, rebotan, salen y dan la señal a unos dipolos receptores que hay con unos electrodos que son los que van asimilando los datos que se obtienen. Con todo eso, lo que se hace es una interpretación que aquí ya la hace Alberto Casas, que sí era el catedrático, y entonces lo que nos dice, esto es un perfil que corresponde a este tramo. En este tramo lo que dice, esta es la superficie de la carretera, donde hemos puesto los electrodos, esta parte en rojo y en morado es la parte muy porosa, que tiene muchos huecos, luego entonces esa es la parte del mal país, el contacto con el terreno antiguo es esto, y el posible nivel de agua es esta variación de capas en colores verdes. Si ven además, el propio catedrático marca dos sondeos, que es donde se podría encontrar el nivel de agua. Para que vean otro sitio es este. Este sería el otro perfil, el segundo perfil. Aquí lo mismo, la carretera. Aquí, como ven, la potencia de los terrenos permeables es mucho mayor. Y pone también los sitios donde podría estar el agua y pone también los sondeos de hacer. Bien, este sondeo, precisamente este perfil, por eso lo he traído, a mí me hizo pensar que algo estaba fallando. ¿Por qué? Si se fijan, aquí está la escala de metros de profundidad. Esto está sobre el nivel del mar. En la carretera está la cota 98, lo pone aquí. Y el nivel impermeable lo ponía a la cota 28. Aquí hay 70 metros de coladas del timanfal. Me parecía demasiado, me parecía muchísimo, y eso me hizo pensar que quizás este método tendría algún problema, o que quizás el terreno no estaba de acuerdo con las hipótesis nuestras hechas inicialmente. Bien, en cualquier caso, lo que daban los perfiles, la interpretación de los perfiles, lo verán ahora con los niveles de agua, lo que estaba diciendo era esto. A ambos lados de la vieja Gabriela, del islote, había un acuífero con agua. No significa que esto sea un lago ni un embalse, sino que es una roca llena de agua, o sea que para pintarlo lo hemos puesto, que es la interpretación que da estos perfiles. ¿De acuerdo? Y aquí, como ven, se ponen los sondeos que proponía el catedrático. Bien, aquí ven la interpretación hecha por Alberto de Casas, de la interpretación de un perfil. Aquí ven los sondeos que propone. Y como ven, el nivel de agua está muy claro. El agua lo pone aquí y el nivel de agua lo coloca aquí. Así como es claro en esto, y fue claro incluso en una conferencia que dio en la existencia de agua, en cambio, no lo era a la hora de escribir. Porque así como nosotros le habíamos pedido que claramente nos dijera dos cosas, si existía agua y cuál era el contacto, aquí, sin embargo, cuando escribe, pone que la sección interpretativa, que es esta, que marca la posible situación del agua. Nos ha puesto la palabra posible, pero no queda la cosa aquí. Cuando luego emite el informe, cuando llega el informe, sí dice que se han aconsejado 6 puntos donde realizar sondeos. Sin embargo, dice que entre los niveles geoeléctricos 2 y 3, perdón, los niveles geoeléctricos 2 y 3 son estos, nivel geoeléctrico 3 y nivel geoeléctrico 2, como ve, entre los 2 y 3, él dice que entre los niveles geoeléctricos 2 y 3 puede ser debida a la presencia de agua. Como ven, no había sido tan tajante, ni como nosotros lo habíamos dicho, ni como él decía en los dibujos que decía. Por esa razón, en la conferencia de noviembre nos contamos los dos, y sin embargo, él, en la conferencia que dimos en Lanzarote, sí dijo, y fue tajante, en decir que había agua. ¿Cuál fue la cuestión? Que eso nos dejó a nosotros unas dudas enormes. Nos dejó unas dudas en las que empezamos a buscar las respuestas. ¿Qué dudas? La primera era, ¿el método de geofísica fue el adecuado? Yo incluso iría un poco más allá. ¿Y la persona a la que se le encargó fue la Basidone? Porque luego lo que nos dimos cuenta es que cuando preguntábamos por la geofísica nos decían que había 3 sistemas. No solo la tomografía eléctrica, estaba también la sísmica y estaba también el georradio. Pero cuando le preguntábamos a cada uno cuál era el bueno, nos decían que el suyo, y los otros dos eran los malos. Luego entonces, ahí quizás pecamos de ingenuo en esa primera.
La segunda era cómo, la segunda duda que empezó a martillarnos la cabeza era cómo era el terreno que subyace bajo el mar país. Esos 70 metros de potencia del mar país encima falla, fue lo que me planteó que quizás había que pensar que no solo pudiera haber suelos vegetales que se rubefactaban, sino que podría haber otro tipo de suelos que nosotros no estábamos poniendo en cuenta. La otra duda era la cantidad de agua del acuífero. Evidentemente la cantidad de agua del acuífero estaba la duda. Entre 0,3 hectómetros cúbicos, no valía la pena seguir, o 6,6, y sí vale la pena. Estamos hablando de un factor de 20 a 1. Claro, esto es un número que marca la diferencia entre seguir investigando o dejarlo correr ya. ¿Qué hicimos entonces? Pensar en una manera de solucionar esto. ¿Cómo? Fue entonces cuando se nos ocurrió tener en cuenta los alfiles. Algo que estaba delante de nosotros, estaba a la vista nuestra y nunca nos habíamos fijado. Los aljibes resulta que es una estructura hidráulica formada por una superficie que recoge el agua de lluvia, el agua de lluvia que le cae encima, que se llama alcogida, y ese agua la lleva rápidamente a un depósito donde se almacena y se preserva de la evaporación. Bien, de alguna manera, si nosotros cogemos la cantidad de agua que cada año recoge un aljibe y lo dividimos por los metros cuadrados que tiene de acogida, nos dará litros por metro cuadrado y año. Nos dirá cuánta agua es la que le cae a el aljibe, a la acogida, cuál es su rendimiento respecto a qué, a la pluviometría. Si ahora nosotros quitamos el aljibe, quitamos la acogida, el agua que le cae al mal país y ese agua va directamente al subsuelo. Luego entonces, el agua que cogen los aljibes es el agua que se infiltraría en los malpaíses. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar aljibes dentro de los malpaíses y entonces sacar esa relación entre aportación anual de agua y superficie de acogida. En cuanto a la cantidad, piensen que eso es hacer un sistema práctico de determinación de la infiltración. Como yo les decía, todos los demás sistemas son teóricos. Nosotros habíamos hecho ya un sistema práctico en los malpaíses y nos había dado más del 50%. En un acuífero en La Palma, que es un acuífero Coebra, que está delimitado muy claramente, habíamos sacado pues, de un método práctico que el valor de la infiltración era de un 62%. Bien, aquí vamos a buscar cuál era para este tipo de terreno en concreto, para el acuífero de Timanfaya. Nos teníamos dudas también sobre la calidad de las aguas. Hay que pensar que esto es un mal país reciente. De hecho, todavía tiene calor. Si quieren, de esto podemos hablar después. Pero en ese momento yo tenía la duda de que ese calor podía estar debido a gases volcánicos. Si hay gases volcánicos, entonces hay una contaminación del agua. La conocemos de sobra porque en islas como el Hierro la contaminación volcánica afecta al 80% del acuífero. Aquí podría pasarnos igual, pero además incluso no hay que irse a la naturaleza. El propio hombre se ha podido cargar el acuífero de Timanfaya. ¿Cómo? Con los pozos negros de las poblaciones que hay al lado o con las roturas en las redes de saneamiento. Eso también habría que comprobar. De alguna manera, también antes de seguir necesitábamos análisis de agua para ver dónde nos estábamos moviendo. Y por último, teníamos otra duda. Había que demostrar la existencia del acuífero de alguna manera. Demostrar la existencia del acuífero no con la sísmica, no con la eléctrica, ni con el georradar. De alguna manera hay que demostrar que allí existe un acuífero antes de poder seguir. ¿Por qué antes de poder seguir? Porque a raíz de todo lo que se dijo en esa conferencia, el cabildo nos llamó para decirnos que tenían una asistencia técnica con mucho dinero para que pasáramos a marcarles los sitios para hacer sondeos. Yo, ante esas dudas que yo les he dicho, lo que les dije es que no creo que la manera fuera ponerse a hacer sondeos sin tener muy claro, primero, cómo es el acuífero, qué cantidad de agua tiene y qué calidad de agua es la que transporta. Por esa razón, les dije que antes de hacer sondeos teníamos que definir el acuífero.
y esa la única manera era, a base de leer y a base de estudiar cuál era el terreno y a base de reconocer el terreno que quedó inundado por el Timor Falla. La segunda cosa era determinar la cantidad, y para eso le propuse hacer un inventario de aljibes, que lo pagara el Cabildo, un inventario de aljibes, en los cuales recoger esa relación que les decía entre aportación y acogida. Y para la calidad de agua hacer un inventario de fuentes, que verán ustedes qué sorpresa nos llevamos cuando nos empezamos a dar cuenta que en el mal país de Timor Falla existían fuentes. Lo verán ustedes ahora. Para empezar, empezamos con el tema de estudiar los terrenos. Y aquí tuvimos una suerte tremenda. Una suerte tremenda porque cayó en nuestras manos la tesis doctoral de José de León Hernández, que se llama Lanzarote bajo el volcán. Mejor título no le podría haber puesto, porque se extiende y explica cómo eran los terrenos antes de ser sepultados por el Timor Falla. Esa fue su tesis doctoral. Además de una aportación cultural, histórica y arqueológica, porque nos describe también todos los terrenos, habla de 26 pueblos enterrados, entre ellos Santa Catalina y Chimanfaya, que eran los dos pueblos mayores después de Arrecife, los más grandes de la isla, que quedaron sepultados. Nos habla de las mejores zonas de cultivo perdidas, que se llamaban las vegas, y nos habla también de una infraestructura hidráulica tremenda que también se perdió, una infraestructura formada por aljibes, por maretas y por charcos. Si se fijan, las vegas y los charcos, de nuevo, nos devolvían a esa idea de un suelo vegetal que se extendía por todos los lados y rubefactado. Bien, pero además esa tesis doctoral nos dio tres cosas que fueron las tres claves para poder quitarnos las dudas que nosotros teníamos. La primera de todas fue la existencia de cenizas o arenas, que habla la tesis. La tesis doctoral de José de León, jefe de uruguayo, habla de que antes de que se produzcan las erupciones, antes de que se empiece con esas erupciones, se produce una inyección desde las bocas eruptivas de piroclastos. Ese piroclasto anega y entierra bajo 4 y 5 metros de potencia tanto las zonas llanas como las montañas que se situaban en los alrededores. Bien, esa forma de proceder, esos 4 o 5 metros, ya son espesores suficientes para pensar que cuando luego venga una colada, esos 4 o 5 metros haga de aislante y no tenga poder calorífico para quemar la arcilla. Luego, lo de la cuestión de la rubefactación, la tesis del doctoral de Pepe de León nos estaba dejando una duda. Pero es que además, él habla que esos mantos de piroclastos en las nubes dieron lugar a la existencia de fuentes. Y él en su tesis incluso se pregunta y se contesta él mismo diciendo que esas fuentes son posteriores al Timor Falla, porque antes del Timor Falla, aun contradiciendo a Carracedo y a varios geólogos que decían que había dos grandes manantiales, dice claramente que antes de la erupción ahí no había ninguna fuente. Luego han aparecido fuentes asociadas a los piroclastos que están enterrando las montañas. Verán ustedes, eso lo verán luego después, que lo veremos con un dibujo. Eso lo que está diciéndonos es que hay unos sitios donde el agua se infiltra en piroclastos, se va para abajo y en un momento sale. Luego hay un tramo de circulación de agua en el subsuelo de los materiales del Timor Falla. Eso nos da un dato sobre la existencia del acuífero. Sí, sobre la calidad del agua del acuífero. Si yo además, en los aljibes, que lo que en el fondo está marcando es el agua de inicio de la infiltración, yo saco una muestra de agua, tendré el agua al inicio de la infiltración y luego, después de haber recorrido unos centenares de metros, ya puedo evaluar cómo se va cogiendo, se va cargando el agua de sales y puedo extrapolarlo a ver cómo va a salir cuando yo le haga los sondeos y la encuentre. Pero además, nos dio las cenizas, nos dio las fuentes, la existencia de fuentes, y nos dio una clave más. Él habla, en la tesis doctoral, de que hay mal países. Eso significa que no hay terreno vegetal. Nos cuenta
que había malpaíses con unos pocos miles de años de antigüedad. Nos fuimos a hablar con Vicente Soler, no tiene nada que ver conmigo, coincidimos los apellidos, nos llevábamos muy bien, él es un gran geólogo y vulcanólogo, y nos comentó que sí, existían malpaíses en la zona que tapa el Timanfaya. En un mal país el agua se infiltra. Luego el esquema de los terrenos rubefactados no se podía sostener, al menos en toda la superficie que había por debajo. Eso afectaba entonces al modelo de acuífero. Bien, para que vean, empezando por los mal países, los fuimos a buscar. Piensen que patear un mal país es complicado, es muy complejo, aparte no te dejan, luego cada vez que te pones te echan, entonces suele ser bastante complicado. Pero bien, lo que hicimos fue buscarlos y los encontramos enseguida. Encima del golfo estaba el primero. Fíjense que esto es el mal país de Timanfaya, lo que es negro. Esto es el islote de los halcones. Y estos que ven aquí de color verde son mal países antiguos. Pero que son mal países. Para que se den cuenta, este mal país, como ven, el verde, acaba en un acantilado. Verán ustedes que en el acantilado se le ven las tripas a este mal país y se ve entonces si es permeable o no. Sin ir más lejos, en este cuadrado, si se agranda, fíjense los dibujos del mal país de Timanfaya. Ven estas bandas de las coladas bajo y fuera, aquí las ven igual. Es un tan mal país uno como otro. Lo que la diferencia está que este tiene 300 años y este tiene 2000 años. Esa es la única diferencia. Bien, a partir de eso, lo que fuimos al acantilado, este es el mal país verde que veían ustedes. Este es el corte con el acantilado, y aquí visto de cerca, fíjense lo que hay aquí, lo que hay debajo del mal país. Una alternancia de coladas, bajo el joe con capas de escoria, todo extremadamente permeable, muy permeable, y aquí el agua no se sujeta. El agua que venga por el contacto, en cuanto llegue a tocar este terreno, se nos iría para debajo. Luego se nos estaba complicando el acuífero. Bien, el cabildo accedió y contrató una asistencia técnica para hacer fichas de 50 alfiles. Aquí tuvimos la suerte de encontrar una empresa que era Senderismo Lanzarote, que además de la propia gente de ellos sabía dónde había muchos alfiles, pensé que buscábamos alfiles, si era posible, dentro del mal país, y si no, en los laterales, lo más cerca posible, y separados a distancias diferentes de la costa para poder coger toda la cuestión de las variaciones de lluvia. Bien, lo que este senderismo de Lanzarote se le adjudicó este inventario junto con el de las fuentes por un presupuesto de 15.000 euros, que eso era, fíjense, lo que se podían haber gastado en determinar todo esto, y se hicieron la ficha de 50 alfiles, y en 5 de ellos cogimos una muestra de agua, se cogió una muestra de agua y se analizó para ver esa calidad del agua. Acuérdense que en el mal país la lluvia útil es todo infiltración, no hay escorrentía. Lo que se hizo entonces fue todas las fichas de los aljibes, además del de Aloverán, lo que buscábamos nosotros, sobre todo lo que buscábamos, es esa relación entre la aportación anual y la superficie de la acogida. Eso nos daría la lluvia útil, que al fin y al cabo era qué porcentaje de la lluvia normal, de la pluviometría, es la que realmente se infiltra, que es exactamente la que recogen los aljibes. Aquí ven los aljibes, este es muy famoso que se ve desde la carretera. Esto es la acogida, que está tratada con cal. Todo va a parar a una arqueta, que está aquí, y esa arqueta la mete por un tubo y la viene por aquí hasta el depósito, que es esto que ven, que está detrás de la casa señorial. Esta ficha no nos valió. No nos valió porque aquí metían agua de cubas porque necesitaban, porque era una finca enorme de riego. Bien, aquí ven otro, este metido en medio del mal país. Es una superficie tratada con arcilla compactada, con los bordes de hormigón, como ven. Todo este terreno es la alcogida. También aprovecha el aljibe, la parte del techo del aljibe. Esta tenía más o menos 1000 metros cuadrados de superficie y la capacidad del depósito tenía alrededor de unos 100 metros cúbicos. Aquí ven otro más moderno, este es mucho más moderno, está hecho en mitad del mal país. La alcogida es de hormigón con piedras, aprovecha también, como muchos aljibes, el techo de la casa e incluso el propio techo del depósito, que está aquí. Aquí ven uno antiguo, está hecho con cal machacada y
compactada, y este es el depósito donde va a parar toda la alpoquina, que es todo esto que ven. Incluso hasta ven hasta esta piedra, que es una especie de bota. Esta es la guarida de, bueno, la cuadra de un camello. Está cogida, recogida con cal para que incluso aprovechar todo esto. Y aquí ven uno que se hizo en los años 40. Esto es lo que llaman la mareta de Montaña Blanca. Fíjense que lo que es la Montaña Blanca, se llama Blanca porque tiene un encalichado. Este encalichado hace que el agua, cuando llueva, corra, cae por la ladera y va corriendo por la ladera y se capta aquí con una zanja, que la ven ustedes aquí, que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, que conduce el agua, va interceptando todo y la conduce hasta aquí, hasta llegar a 2 enormes aljibes que están excavados en el interior de la montaña. Estos son los aljibes. Tienen 5 metros de ancho, 9 metros de alto y 50 metros de longitud. Es una obra, un verdadero obrón, como muchas de las que hay en el Lanzarote. También otra de las cosas que nos dimos cuenta al hablar con la gente y haciendo las fichas, hay más de 1000 aljibes, les decía, construidos en la isla. Se llega a una relación muy clara entre superficie de acogida y capacidad del depósito, de tal manera que cualquiera que necesitara agua, lo único que le tenía que decir, desde hace centenares de años, tenía que decir, era expresar cuánta agua necesitaba. En ese momento quedaba definido el tamaño del depósito y el tamaño de la acogida. Esa relación que nosotros buscábamos la sabían ya desde hacía muchísimas décadas, vamos, centenares, siglos, la sabían los que construían los aljibes. Aquí ven los aljibes, se buscaban los datos administrativos, propietarios, la situación, la superficie de acogida, el volumen útil, y luego también se hablaba, se contaba, en observaciones se decía lo que pensaba el que lo había hecho la ficha. Fíjense, según su propietario se llena todos los años. Yo creo que se recoge más agua de la que lleva el depósito, ya que van constantemente utilizando y gastando agua. ¿Se dan cuenta? No tenemos claro cuál es la aportación. Por lo tanto, esta ficha no nos hubiera valido. De hecho, no nos valió. Aquí ven otra que sí nos valió. Este aljibe lo que tenía era recogía el agua del techo de la vivienda y del patio. Y dice, si... Ah, no, este no nos valió porque tenía un problema con la carretera. Dice, nos parece que de las carreteras asfaltadas, tanto de la avenida Bencomo como de la calle Tal, puede entrar agua de escorrentía. Luego entonces nos quedaba con la duda y este también lo tuvimos que desechar. Este es el que yo les decía que coge el agua del techo y del patio y dice aquí que nos comenta que la mayoría de los inviernos se llena. Teníamos la capacidad y más o menos este sí era un dato fiable. Con todo eso emitimos un informe, los tres autores, Alejandro del Castillo, Yanira Mesa González y yo, emitimos este informe que era, al fin y al cabo, los datos que se deducían de la elaboración de esas 50 fichas. Las 50 fichas se colocaron como anejo de este informe. Y aquí lo que se hablaba es que se hace la ficha de los 50 aljibes, nos quedamos sin poder hablar de la construcción. La construcción tenía muchas cosas que decir. Sobre la construcción hay diversos tipos de aljibes. Hicimos los 5 análisis de agua y sacamos la relación claramente entre acogida y depósito. Verán ustedes. Bien, de entrada, los 50 análisis que se hicieron, de los 50, nosotros exigíamos al que hacía las fichas que la acogida fuera un dato fiable. Si no era fiable, no lo queríamos. Aún así, la aportación, el agua que cogía tenía que ser un dato fiable. Aún así, ya con los que seleccionaron ellos, nosotros de los 50 que nos dieron, quitamos 16. No nos fiábamos de esos datos, unos por mucha más agua y otras por mucha menos. Los quitamos los 16 y nos quedamos con 34. Esos quitar, ¿por qué los quitamos? Porque en los casos faltaba impermeabilidad en las acogidas, en otros había un proceso de rebose descontrolado del depósito, en otros era muy difícil cubicar el depósito porque el fondo era muy irregular, y en otros había entradas no controladas de agua, descorrentía o incluso en algunos casos que también desechábamos antes de elaborar la ficha porque hablaban de que metían cubas como apoyo. En cualquier caso, lo que hicimos fue con esos 34 pudimos sacar una relación entre la aportación dividido con la acogida y la pluviometría.
Fíjense, esa relación fue tan clara que hubo varias veces en las que los aljibes estaban al lado de pluviómetros. Y se dio el caso, por ejemplo, de Francisco González de Yaiza, que llevaba 50 años, era propietario de un aljibe, y llevaba y tenía el pluviómetro al lado del aljibe a 10 metros escasos, y era el encargado de dar los datos de pluviometría mensuales. Por esa razón, pues, tuvimos una gran correlación entre datos que daba el pluviómetro y datos que daba los aljibes. Bien, con esos datos lo que hicimos fue sacar el valor medio de los 34 que aportación daba en litro por metro cuadrado y año. Era el número que nos dio, que era el valor de la lluvia útil, que era el agua que recogían los aljibes, era de 154 litros por metro cuadrado. El dato que le asociado a la pluviometría era de 163. Como ven, aquí había una diferencia pequeñísima, tan pequeña que se ve en este gráfico de dispersión de valores. En rojo son los aljibes, en gris es la línea de la pluviometría. Como ven, la dispersión es muy pequeña. Prácticamente se podría decir, de forma teórica se podría decir, que el agua que se infiltra, el agua que cogen los aljibes, que es el agua que se infiltraría en un mal país, es el 95% de la pluviometría. Lo cual quiere decir que la evapotranspiración es poquísima. Si quieren, luego en el turno de las preguntas, les podría decir que no lo deberíamos haber figurado. Valía la pena haberlo pensado, porque quizás esto nos estaba diciendo lo que nosotros teníamos que haber deducido. Bien, pero además había otra cosa muy curiosa. Si ven ustedes aquí, en rojo, están los aljibes que dan más agua que la pluviometría, y en azul los pluviómetros que dan más agua que los aljibes. Bien, eso se podría resolver diciendo que las isoyetas no están bien colocadas, pero en una isla que tiene tantos pluviómetros resulta difícil. Quizás lo que haya que pensar es que también puede haber un aporte ajeno a la pluviometría, por ejemplo el sereno, que no se ha evaluado nunca. Valdría la pena pensarlo. Pero en cualquier caso, nosotros lo que obtuvimos fue que prácticamente podíamos decir que la lluvia útil, por tanto, la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el mal país, es el 100% prácticamente de la pluviometría. Bien, eso era en cuanto a cantidad. Y la calidad, el agua que se empieza a infiltrar en el mal país, tenían estas calidades. Estos son los análisis hechos en un laboratorio de las muestras sacadas en aljibes. Fíjense, muestras sacadas en aljibes, que ahí verán ustedes la sutil diferencia. De entrada el agua es de excelente calidad, entre 170 y 220. Me quito este, que es un aljibe que está a 15 metros del mar, en el Golfo, en el pueblo del Golfo, y está azotado por la brisa marina y por el aerosol. Pero quisimos sacar este punto, sobre todo, más que por la calidad, también por la cantidad, que también nos dio el punto más bajo de todos en cuanto a cantidad. Bien, de todas formas, como ven, el agua es de excelente característica, vamos, se puede embotellar. Pero ¿qué pasa? Aquí esconde algo. Si se fijan, este agua, al estar cerca del mar, prácticamente a menos de 2 kilómetros del mar, tendría que ser clorurada sódica. Y sin embargo, fíjense que hay muchos valores de bicarbonato que superan prácticamente a todos, menos este, menos el último, todos los demás, el bicarbonato supera al cloro. Pero además también resulta que el calcio también en algunos supera al sodio. Luego estas aguas no son cloruradas sódicas, sino que son bicarbonatadas sódicas y bicarbonatadas cálcicas. Eso quiere decir que aquí hay un ataque del agua con unas conductividades muy bajas y por tanto el agua muy agresiva, lo que está haciendo es atacar la impermeabilización de las alcogidas, que se hace con cal o se hace con cemento, que también tiene cal, y a la vez también atacar las paredes de los depósitos. Luego, en principio, hay que pensar que el agua de infiltración tiene que ser todavía mejor que esta, porque esta está empeorada, dicho entre comillas, por el ataque del agua a los carbonatos de la acogida y del depósito.
En resumen, el inventario de Alcibe lo que nos dio es que el agua de infiltración es de excelente calidad y que lo que nos dice que la infiltración en mal países es igual a la pluviometría. Eso significa que el coeficiente de infiltración, fíjense, no es de un 2 o un 3%, como llevan 50 años diciendo en Lanzarote, no es un 2 o un 3. El error ha sido de 50 veces más. El coeficiente de infiltración en los mal países, no en el resto de la isla, sino solo en los mal países, puede ser del 100% de la pluviometría. Bien, con el segundo inventario, que fue el inventario de fuentes, ahora verán ustedes en qué consisten las fuentes. De todas formas, las fuentes lo que tienen es una zona de recogida y un punto de surgencia. Y en esa zona de recogida intentamos descubrir cuál era. Piensen que es difícil porque está enterrada bajo picón. Estamos en una ladera de una montaña, ahora lo verán. Era difícil, pero intentamos ver qué nos daba ese valor de la aportación anual con la superficie de... por la superficie de drenaje en litros metro cuadrado y compararlo con la lluvia eficaz de los anfibios. A la vez hicimos análisis de agua, aquí no hicimos 5, aquí ya era agua dentro del acuífero, luego por tanto nos fuimos a 15 análisis de agua, análisis físico-químico. Se le adjudicó, como le dijimos, al senderismo de Lanzarote, se hicieron 50 nacientes y aquí sí senderismo lo hizo bien en los anfibios, aquí lo hizo mucho mejor. Encontrar nacientes no era nada fácil. Ellos ya sabían de 2 o 3 que nos los enseñaron, o 3 o 4 que nos enseñaron antes de empezar, pero fueron capaces de encontrar muchos, muchos más. Verán ustedes todo lo que encontraron. Siempre, desde siempre, y desde hacía 50, los 50 años prácticamente, desde el ESPA 15, se había dicho que en Lanzarote había 8 o 9 nacientes. Manantiales de agua. Quitando uno de los ajaches y otro asociado a una excavación de un hotel, también en la parte de Playa Blanca, el resto estaban aquí, en Fomar. Y fíjense donde hay 3, aquí ven 3 nacientes, fíjense, asociados a una capa de almagre. ¿Ve cómo no íbamos tan mal? Y una capa de almagre rubefactada por unas coladas de basalto. Esto es lo que generó la existencia de estos 3 acuíferos. Digo, de estos 3 nacientes. Los 3 nacientes tenían poca cantidad de agua y mala calidad de agua. ¿De acuerdo? Bien, el inventario de Alcibes ha encontrado al final 80 nacientes. En la isla de Lanzarote no hay 8 nacientes, hay 10 veces más y han resultado ser 80. Aquí volveremos a esos 80, les voy a explicar cómo sale, cómo se genera un naciente. Aquí ven lo que sería una vega, con una casa de campo, un cultivo de cereales, las vallas de división del ganado y una montaña. Bien, cuando entra en erupción el timón falla, lo primero que hace es echar ese manto de piroclastos aéreos, de proyección aérea, y lo que hace va a negar todo, completamente todo, y dejar 4 o 5 metros enterrado todo con la capa de picón. Esa capa de picón se va a meter hasta arriba de la montaña. Y va a quedar en los 2 grados adosado a la montaña. A partir de ese momento empiezan las erupciones. Y las erupciones lo que hacen es enterrar esas capas de picón en las partes bajas, pero la dejan descubierta en las zonas de las montañas. Cuando luego llueve, ese agua se infiltra por los terrenos tan recientes del timón falla, se infiltra por la capa de picón y genera un acuífero. Esto se sostiene aquí porque el agua al ir escurriendo, ahora ya hay picón. Antes, cuando no había nada, el agua corría y se escapaba. Pero ahora, al haber picón, el agua tiene que irse moviendo por los agujeros, tiene que irse moviendo por los conductos y eso retrasa el agua y el agua entonces por eso se queda ahí. Bien, si luego nos sale el sol y nos luce, cuando luego llega el hombre y hace una excavación y lo que genera es que la excavación, por ejemplo, para hacer un camino, tiene que llegar al terreno firme y cuando llega al terreno firme corta el picón, corta el contacto y deja al aire el acuífero. En ese momento lo que hace es aparece una fuente. Al cabo del tiempo, en algunos casos, si este manto de piroclastos no es muy elevado como es este el caso, lo que pasa es que el agua sigue saliendo y se seca y la capa de agua queda por debajo. En cuanto vuelva a llover, volverá otra vez a subir otra vez el nivel freático. Estos son
la explicación de las fuentes y de su intermitente. Los manantiales de Timanfaya, como ven, demuestran la existencia del acuífero, porque la fuente no es más que la punta del iceberg del acuífero. Así como en el iceberg el hielo está debajo, aquí también el agua, donde la tenemos, es justo debajo. No hay que olvidar que estos mantos de piroclasto se meten por debajo del terreno y quedaron sepultados por las coladas del Timanfaya. Aquí ven un caso, esto es una montaña rellena de picón de esos momentos. Como ven, el agua cuando llueve se infiltra en el picón, el rofre que llaman el Lanzarote. Yo he dicho picón, quizás porque vengo de Tenerife, pero se llama rofre, se llama arena, se llama jable, tiene muchos nombres. Es esa ceniza negra de muy porosa. Bien, como es muy porosa, es muy permeable, el agua de lluvia se infiltra, discurre por el contacto entre el picón y el terreno antiguo, que lo venga a forar aquí, y cuando llega a un sitio donde por cualquier circunstancia el terreno antiguo está cerca, o bien se llega a excavar, aflota. Y eso lo que lo han sabido desde siempre los agricultores de Lanzarote, porque bastaba que excavaran el picón para llegar al suelo, al firme, y encontrar allí una capa con humedad. Esa capa con humedad es la que les permite cultivar las viñas o cultivar las higueras, como hacen en estas zonas. Bien, hay casos como este, por ejemplo, que el picón no se ha recubierto toda la montaña. Fíjense que aquí se ve que hay escorrentía, pero esa escorrentía, es decir, porque hay barrancos, se ve que hay escorrentía, el agua que escurre por aquí llega al picón y se infiltra. Se infiltra y se mete dentro. La demostración de que no sale por fuera es que aquí ya no hay barrancos. Pero además, por si había hacía falta, hay aquí una capa de caliche, una capa de carbonato, que lo que está marcando es que el agua se infiltra cargada de calcio, de carbonato cálcico, y cuando llega a una cierta profundidad todavía es absorbida por la temperatura y deja el caliche en forma de esa banda situada a la misma distancia toda. Como ven, hay un montón de montañas repletas de piroclastos, de picón. Todas estas montañas cuando llueve se cargan de agua, todas estas montañas tienen agua y ese agua es el que poco a poco va bajando, a la vez que toda el agua que llueve aquí encima se va para abajo y se va al acuífero que hay debajo. Encontrar un fuente es buscar la vegetación. Una vez que uno encuentra la vegetación, se pone a excavar y al final termina encontrando el hilito de agua que sale de la fuente. Evidentemente las fuentes no tienen unos caudales, hay algunas que están preservadas por el hombre. Este es el naciente de la Somada. Este naciente está hecho por el hombre y está preservado con una puerta, y en el interior lo que tiene es un depósito, como ven, depósito. Casi todas las fuentes tienen un depósito mucho más grande que este es porque, como ven, la cuenca de recogida es muy pequeña, la cuenca es solo hasta aquí, y por eso el caudal de agua es muy pequeño y por eso el depósito de agua es muy pequeño. Aquí ven el punto donde está el contacto entre el piroclasto que está arriba, el picón, y el terreno antiguo de la montaña, que es el que está debajo. Aquí ven las fichas que hicimos. Como ven, estas son las fichas de nacientes, no de nacibes, que se les han mostrado. Aquí dan lo mismo, también se hacen las observaciones para ver cuánta agua y qué caudales mantiene, y aquí lo que hay es un intento en este dibujo de ver cuál sería la cuenca de recogida de la fuente. Vale, esto no nos quedó muy allá, porque era muy difícil definirlo. ¿Por qué? Porque pensé que está enterrado, no la vemos, la tenemos que suponer. Bien, aquí ven otros ejemplos. Aquí tiene, por ejemplo, las observaciones fuente, que según un trabajador de la zona siempre tiene agua, se mantiene durante toda... Y aquí también el agua, antaño la vendían, hoy en día la utilizan para las casas rurales, que tienen en esa localización. Evidentemente la pueden usar porque tienen una calidad de agua buenísima, y si tiene las condiciones sanitarias suficientes, evidentemente las podrían usar. Bien, al final este informe lo mismo que el anterior, y recogía los resultados de los nacientes. Ese resultado de los nacientes era el que se veía de las 50 fichas de los manantiales. Lo hicimos Yanina Mesa, Alejandro del Castillo y yo, y escribimos el informe, y aquí lo que se vio es que algunas fuentes se secan, otras hubo ciertas obras que se secaron, por ejemplo, las 12 últimas que se encontraron, hasta llegar de 68 a 80, se llegaron con 12 más
que fueron fuentes que se secó. ¿Por qué? Porque el hombre intervino haciendo un camino, o haciendo una pista rural, o haciendo una excavación que cortó el hilo a la fuente. Pero la mayor parte de todas estas fuentes dan agua todo el año. Los valores de aportación a acogida fueron bajísimos. Fíjense, si nos hubiéramos tenido que fiar de esos valores, no justificaban ni el 2 o el 3% que decían los planes hidrológicos que se producían en infiltración. No, eran bajísimos. ¿Y por qué? Pues yo creo que dos motivos. Uno, primero, que era muy difícil calcular la cuenta. Eso está claro. Otro, también más difícil, dar la aportación. Porque eso no es como el aljibe, que cuando llueve se coge y él va a verlo. No, eso va goteando continuamente, va cayendo un chorrito y entonces no se fijan en cuánto. Pero sobre todo, ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué da esos valores tan bajos? Porque el agua que recorre ese acuífero, que está en una montaña con mucha pendiente, no es agua que escurre directamente y va a parar a la fuente. Porque al dificultarle el picón que tiene encima, el agua va haciendo caminos, va estando mucho tiempo en contacto con el terreno, lo va empapando y se va infiltrando. Luego, lo que nos está diciendo esta relación entre aportación y acogida es que hay una infiltración del agua en los conos. Luego esos conos y ese terreno nosotros antiguo, que pensábamos que podía tener una permeabilidad tan baja y que se habría rubefactado, quizás con la capa de almohadre no se ha logrado. Y no solo eso, sino que la capa de picón contribuye a que se produzca la infiltración. ¿Qué era lo que nos estaba haciendo? Que el acuífero, bajo última falla, era más complejo de lo que nosotros en principio empezamos a pensar. Y lo que demuestran las fuentes es lo que nosotros necesitábamos, una demostración de que existe el acuífero. Y en los análisis de agua nos dijeron, aquí lo ven, la conductividad oscila entre 460 y 1300, que está por aquí. Aquí, como ven, ya ha subido la calidad. La calidad ha empeorado. Aquí esto sigue siendo agua potable. Esta que me estoy bebiendo yo del grifo tiene ahora mismo más de 1000 de conductividad. Sería más o menos la de 1000, la máxima de todas estas. Es un agua buena para beber. Pero, evidentemente, ya no es el agua de los aljibes, que era agua que se podría embotellar. Bien, aquí lo que quiere decir es que con la circulación del agua a través del terreno y a través de esas coladas y a través del contacto con el terreno encalichado, se va cargando de carbonato cálcico. ¿De acuerdo? Porque fíjense que de vuelta, otra vez, tenemos demasiado bicarbonato. Nosotros, estos tenían que ser aguas con un valor de cloro muy claro, con un bicarbonato muy bajo. Y sin embargo, no es bajo. Esto significa que estamos cogiendo carbonatos cálcicos. Ahora sí, ya puede ser también del depósito de la fuente, pero también puede ser por el terreno encalichado de superficie. ¿De acuerdo? Bien, eso nos hace plantear el que el agua se empeora a medida que se mete dentro del acuífero. Si nosotros ahora nos fijamos en cómo era el acuífero, cómo pensábamos cuando yo les enseñaba los perfiles, les enseñaba este, y decía todo esto es impermeable, la hipótesis inicial, esto eran los terrenos de última falla y el agua se encontraba en los puntos bajos. Esto puesto en el dibujo actual sería esto. Bien, uy, he pisado aquí. Bien, esto puesto en estos casos, lo que ven es, volvería a ser lo mismo. El gris es ahora el rojo, el marrón oscuro rojo. Estos serían los terrenos del Timanfaya. El agua se situaría en los niveles bajos. Y suponíamos que los terrenos antiguos eran impermeables. Esta era la hipótesis inicial. Pero cuando tuvimos en cuenta que existían malpaíses, que nos lo dio la tesis doctoral de José de León, ya tuvimos que pensar que estos terrenos verdes, los que antes nosotros creíamos que eran impermeables, según en qué zonas, ya no eran tan impermeables. Luego, en ese momento, el agua se iría para abajo y el nivel no se quedaría aquí en el contacto, sino que se iría a la parte de abajo. Pero no quedó la cosa aquí, porque suponíamos que este terreno sí podría ser impermeable. Pero el hecho de ver que las montañas que tienen picón aquí, la relación entre la acogida, entre la aportación y la acogida, no marca el número de infiltración, es porque se está infiltrando el agua. Luego, ese terreno también puede ser permeable.
Al fin y al cabo, el agua puede estar situado todavía más abajo. ¿Quién manda entonces? El nivel del mar. Mandará, y sobre todo mandará el terreno antiguo, que se siente permeable, es impermeable, porque tiene los 15 millones de años. En definitiva, ¿qué nos ha pasado? Se nos ha complicado el acuífero. Y eso tiene una ventaja y tiene un inconveniente. Que el acuífero sea más complicado tiene una ventaja. ¿Por qué? Ya no dependo de ir a buscar el agua en el punto bajo de una colada, que tiene que ser un punto muy localizado, porque era el antiguo barranco. ¿Lo ven? Ahora no. Ahora yo puedo pinchar en cualquier terreno, porque sé que tiene permeabilidad menor, pero tiene que tener el agua. ¿Cuál es el inconveniente? Hemos ganado en ventaja. Es más fácil encontrar el agua. Pero hemos perdido ¿en qué? En calidad. ¿Por qué? Porque el agua de Timanfaya ahora no va por terrenos permeables que no se cargan de sal. Ahora va por terrenos que les cuesta trabajo circular y en los cuales puede encontrar carga de sales y empeorar la calidad. Decirles, y con esto quiero acabar, ¿qué se ha logrado? Pues con el inventario de aljibes que he logrado encontrar la cantidad de recursos, la cantidad de agua que se infiltra, acuérdense, todos los años, y que si no se coge, se pierde en el mar. Esa es un agua que se infiltra todos los años. Con el inventario de fuentes hemos visto la existencia del acuífero, hemos visto que el acuífero existe porque hay fuentes que así lo demuestra, y además nos ha dado la formación geológica del acuífero. ¿Con esto qué podemos sacar ya de entrada? Rectificar los planes hidrológicos que llevan 50 años equivocados. Están equivocados en cuanto a acuíferos y están equivocados en cuanto a coeficientes de infiltración. Cuando empezó toda esta batalla del ESPA 15, se dijo que en Lanzarote existía un único acuífero que cogía toda la isla. Bien, ese acuífero que cogía toda la isla, nosotros empezamos a decir, cuando empezamos con esto hace muchos años, empezamos a decir que no podía ser. La permeabilidad, como han visto ustedes, les he contado, era tan baja que eso, aunque diera un chorrito de agua, no se podía hablar como acuífero. Tienen ustedes que pensar que la definición de acuífero tiene un concepto económico. Entonces no me vale una cosa, un material que tenga agua, que no sea económicamente susceptible de explotarse. Luego eso no era un acuífero. Y lo que les decíamos es que en verdad deberían de existir dos acuíferos. Uno en el Malpaís de Timanfaya y otro en el volcán de la Corona. Bien, a eso nos contestaban que no, hasta que en el 2013 o 2014, a raíz de todo esto que empezamos a contar, el Cabildo de Tenerife, digo, el Cabildo de Lanzarote, contrató a una asistencia técnica, a una empresa de Madrid, para que le hiciera un estudio de cuántos acuíferos había de ahí. El Cabildo de Lanzarote del 2013 o 2014 concluyó con esa empresa diciendo que existían en Lanzarote no uno, ni dos tampoco, sino cuatro acuíferos, que eran lo de los Ajaches, lo de Aría, lo de Famara y el otro, lo de los cauces de los Barrancos. Como ven, cuatro acuíferos y ninguno de los dos eran los de los Malpaíses. Bien, yo creo que ahora ya ha llegado el momento de decirle que vuelvan otra vez, si quieren, a preguntarle a la misma empresa, y con estos datos que se den cuenta que en el único sitio que en Lanzarote se infiltra el agua es en los Malpaíses. Bien, sabemos entonces cuánta agua hay, nos falta cómo sacarla y qué calidad tiene. Para hacer eso, lo que estamos proponiendo nosotros ahora al Cabildo de Lanzarote, y espero que empezaremos en breve, es que hagamos perfiles de geofísica, pero no ahora con un solo método. Vamos a hacer los tres métodos. Y los tres métodos los vamos a contrastar los tres. De esa manera sabemos las dos cosas que buscamos. ¿Dónde está el nivel del agua? ¿Y dónde es el paleosuelo? O bien, el fondo del acuífero, ¿dónde está? Una vez que tengamos eso, haremos sondeos, marcaremos sondeos.
Con esos sondeos encontraremos un nivel de agua y en ese nivel de agua haremos ensayos de bombeo y sabremos por cada captación cuánta agua se puede sacar y qué calidad tiene una vez ya, porque la calidad es quizás en toda esta guerra lo que no hemos podido determinar. A la vez también hay que definir la forma de extraer el agua. Hay que pensar en que tenemos que ser capaces de coger la mayor parte de esos hectómetros cúbicos que se infiltra. Hay que ver de qué manera, y eso nos lo diga el ensayo de bombeo. Pero siempre, siempre, todo eso hay que hacerlo con total respeto al mal país. No te podemos tocar ni una sola piedra. Para eso, lo que vamos a hacer es actuar en las cunetas de la carretera. Ya lo hicimos cuando buscamos la Fuente Santa en la isla de La Palma. Y la encontramos sin tocar ni una sola piedra del mal país. Bien, aquí se trata de hacer lo mismo, y por respeto al parque, lo vamos a hacer. Y por último decirles que quizás yo, me han visto ustedes, que me he empeñado en que buscar si hay o no hay agua en Timanfaya. Quizás a ustedes les parezca que quizás son una batalla de 25 años, de 27 exactamente, y que quizás no valía tampoco la pena. Pero yo pienso que sí por muchas razones. La primera puede ser porque al fin y al cabo ese ha sido el sueño de Lanzarote. No ha habido ninguna isla más que Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro en las que se haya pasado una penuria de agua como la que se ha pasado en esas tres islas. Esas tres islas han buscado el agua como fuese. Han hecho inventos que quedan hoy en día en una verdadera universidad de hidrogeología, como son los almogareles, como son las maretas, como son los aljibes. Todo eso, los pozos y las galerías, todo eso se inventó para buscar agua. Lo curioso es que en Lanzarote hay, Aría tiene más de 100 pozos. Hay, en el resto de la isla hay unos cuantos pozos más. Y sin embargo es curioso que nadie se le ocurriera nunca perforar el mal país. Nadie fue al mal país, quizás porque el mal país, la sensación que da es de cualquier cosa menos de tener agua. Pero es curioso que el agua estuviera donde menos se lo pensaba. La siguiente es que extraer agua a precios económicos. Según el plan hidrológico de la isla de Lanzarote, los precios del agua desalada están en 2,44 euros metro cúbico. Hay desaladoras en Lanzarote que están sacando agua a más de 4 euros metro cúbico. Nosotros lo que estamos proponiendo es sacar agua a un valor entre 0,10 y 0,20 euros metro cúbico, dependiendo de dónde haya que bombear. Luego, por tanto, pegaríamos un bajón enorme a los precios del agua. No se trata quizás de sacarla toda, pero si se trata de lo que se saque, abarataríamos el resto. Es abaratar la producción del agua en la isla. A la vez también sería disponer de una reserva insular de agua. Yo propondría que desde el mismo momento en que los planes hidrológicos asuman estos dos acuíferos, se definan sino a los malpaíses como una zona de protección de los acuíferos como reserva insular de agua. Eso sería contar con una protección para que nadie contamine ya el agua de los de Timanfaya y de la Corona. A la vez también sería una forma de independencia. El agua desalada, que es el consumo total de la isla de Lanzarote, se hace con electricidad. Y se hace con electricidad, y esa electricidad, para desgracia nuestra, se sigue haciendo con métodos basados en petróleo. Luego, si para sacar agua tenemos que emplear electricidad que se hace con petróleo, estamos haciendo depender el agua del petróleo. Estamos haciendo que una cosa, que es un bien y que es una necesidad de primer orden, la estemos haciendo depender de una cosa que es ajena a la isla, como es el petróleo. Y además dependiente de un mercado tan frágil que basta que un dron se mueva para que todo el mundo se revolucione y los precios se disparen. Esa dependencia es la que hay que evitar, y siempre y cuando exista agua para ello, es lo que se tiene que hacer. La siguiente es que hay que evitar una doble contaminación. La desalación contamina porque consume petróleo, pero además contamina porque produce salmuera. Por cada litro de agua desalada que usted
ustedes beben, hay un litro de agua de salmuera que se vierte en el litoral, y eso está contaminando todo el litoral en este caso de Lanzarote, pero el litoral del Mediterráneo lo pueden dar ustedes en muchos sitios totalmente por perdido, debido a esa contaminación de las desaladoras. Por último, decirles que es un paso de gigante hacia la sostenibilidad hidráulica. Hoy en día, que a todos los políticos se les llena la boca con sostenibilidad, lo que me parece asombroso es que no se busque este agua, que es la que daría la sostenibilidad hídrica de una isla. La sostenibilidad es una cosa tan necesaria como que una persona sin 3 días con agua se muere. Eso sería la cuestión. Bien, y decirles entonces que al final, como ven ustedes, yo creo que el subtítulo que le puse a la conferencia, La bendición de una tragedia, entienden ustedes por qué. Esa tragedia que desoló una isla, que la llevó al caos económico, que la llevó a despoblar completamente, esa tragedia de proporciones cataclismas, porque nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente fue todo eso, al final, ¿qué ha terminado? En que hoy en día se ha creado un parque nacional que da un dinero al turismo de Lanzarote. Pero además, la naturaleza nos ha creado un inmenso aljibe en el que la superficie no ha cogido y el depósito es el propio subsuelo del Malpaís. Muchas gracias.